Y bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos la familia Klaus? Empieza la temporada de películas de Navidad en Netflix, la segunda que pasamos juntos en Comentando Netflix. Haciendo un repaso, el año pasado vimos películas como Crónicas de Navidad 2 con Kurt Russell y Goldie Hawn, como Recambio de Princesa con 3 Vanessa Hudgens, Navidades en California, que era más California que Navidades, Operación Feliz Navidad con Alexander Ludwig y Kat Graham, también la serie Dash y Lily, que lamentablemente fue cancelada, o también la Navidad Mágica de los Jungle, y no sé si me olvido alguna. Y comenzamos la temporada en 2021 con La Familia Klaus. Película escrita y dirigida por Matthias Temmermans, cineasta nacido en San Nicolás, Bélgica, al que no conocía y que debuta en Netflix. Escribe junto al debutante Ruben van der Boer y la escritora Elke de Gessel. Y protagonizan Mo Baker, Jean de Cler y Braca van Dosbrug. Todos ellos también debutan en Netflix con La Familia Klaus, que nos cuenta la historia de un niño que odia la Navidad hasta que descubre que su abuelo es Papá Noel. La banda sonora es el turrón de La Familia Klaus. Está compuesta por Anne Catherine Dehr, compositora que el año pasado estrenó en Netflix el corto desgarrador Si me pasara algo os quiero. Además, realizó la música de otras películas como Geostorm con Gerard Butler u Ocean's 8, el remake femenino de Ocean's 11 de 2018. Es una banda sonora preciosa, potente, que hace mejor cada escena o secuencia en la que aparece, y que me hizo acordarme de Harry Potter. Aunque ambas películas en realidad no tienen nada que ver, pero la banda sonora de La Familia Klaus te adentra también en un mundo mágico. Y tampoco quiero decir que los demás elementos no funcionen, pero es que la música de La Familia Klaus es sobresaliente. La Familia Klaus es una película navideña familiar tradicional, con una historia sencilla y agradable, con un genial Papá Noel. Como curiosidad, Jean de Cler es reconocido en Bélgica por dar vida a Santa Claus en la televisión nacional. Y además en su país natal es uno de los actores más respetados. Incluso me gustó también que Mo Baker no actúe siempre a la perfección porque Joe es solo un niño. Porque esta es tan solo su cuarta película. Y aunque estemos acostumbrados a niños prodigio, no todos son Millie Bobby Brown. Y también me encantó la actriz Braca van Dosbrug, que da vida a su madre. La Familia Klaus además es deliciosa visualmente, con bonitos escenarios y vestuarios, geniales efectos visuales, y siempre conectamos con el lindo mensaje de estas películas acerca de la importancia de la familia y el amor. La Familia Klaus no es una película navideña para el recuerdo, pero sí una bonita manera de comenzar la temporada de Navidad en Netflix.